El iPortfolio. Un portfolio es una herramienta que permite mostrar los trabajos realizados por una persona y de esta forma sus conocimientos y habilidades. En un primer momento lo utilizaban diferentes profesionales como diseñadores o fotógrafos. Con el paso del tiempo comenzó su uso en el ámbito educativo como una carpeta de trabajo donde los alumnos, docentes, centros educativos, etc. pueden mostrar sus trabajos. Cuando su uso está mediado por las tecnologías, se denomina e-portfolio. El e-portfolio muestra los trabajos de su creador de forma digital, utilizando diferentes tipos de elementos multimedia, como vídeo, imagen, animación, texto. Esta información queda almacenada en un sitio web. En el contexto educativo, se utiliza el iPortfolio como medio para cumplir con una serie de objetivos que son fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de ellos es guiar al alumno para que su actividad resulte lo más efectiva posible. Pero no solo eso, además es muy importante que el propio alumno perciba sus progresos. El iPortfolio va a permitir al alumno ver su trayectoria y valorar sus avances. En su actividad, otro de los objetivos que persigue el iPortfolio es que el alumno no se fije solo en el resultado, sino que utilice esa información para conseguir unos resultados mejores. Es fundamental que el alumno se centre y comprenda el proceso que se lleva a cabo para lograr el resultado final. De esta forma, conociendo el proceso, le resultará más fácil llegar al resultado final deseado. Interesante, ¿verdad? ¿Quieres conocer otros objetivos que persigue el iPortfolio? Continuemos. El iPortfolio como herramienta de trabajo escolar pretende el desarrollo individual de los alumnos teniendo en cuenta un aspecto fundamental del aprendizaje, como es la integración de los conocimientos previos del alumno como elemento fundamental para crear y fijar los nuevos aprendizajes. Esta herramienta resulta muy útil para destacar qué es lo que el alumno sabe de sí mismo y de su trabajo escolar en el curso, lo que le permite realizar una autoevaluación necesaria para lograr un buen rendimiento. El alumno también aprende a realizar un manejo eficaz de la información, localizándola, seleccionando aquella que es relevante, estructurándola y analizándola. El iPortfolio debe considerarse como un espacio en el que, de manera constante y continuada, quede registrada la actividad del alumno. Se trataría, por tanto, de un lugar en el que la información se produce, actualiza y revisa de manera continuada. Es, por tanto, reflejo de la construcción del conocimiento de los alumnos utilizando nuevas formas de enseñar y aprender. En ningún caso el iPortfolio puede convertirse en un almacén de información que quede olvidada y abandonada. Esta herramienta tiene diferentes utilidades dentro del aula. La función más evidente es la de documentar el trabajo que el alumno realiza en ella y fuera de ella. Además, puede utilizarse como un medio para analizar de manera crítica la asimilación de contenidos por parte del alumno. Por otro lado, permite valorar los procesos de aprendizaje que realiza el alumno y favorece que el alumno obtenga retroalimentación sobre su aprendizaje, además de facilitar la autoevaluación y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno. Toda esta información es útil no solo para el docente, sino también para el propio alumno, permitiéndole ser protagonista de su aprendizaje. En función del tipo de clasificación que se utilice, se diferencian distintos tipos de iPortfolio. Atendiendo al uso que se hace de él en el ámbito educativo, puede hablarse de tres tipos: de evaluación, que permite valorar si se han conseguido los objetivos marcados para un trabajo o actividad determinados; el de aprendizaje, que muestra información sobre la consecución de los objetivos de aprendizaje, incluyendo reflexiones y autoevaluación; y el de exhibición o demostración, que muestra información concreta o logros alcanzados a unas audiencias determinadas.
Para elaborar un ePortfolio es necesario seguir una serie de pasos que van a permitir estructurarlo de forma adecuada. Para comenzar, se crea una guía o índice en el que se especifican los apartados de contenido que va a tener. En segundo lugar, se crea una introducción en la que se concretan las intenciones que se persiguen con el ePortfolio y el punto de partida. Después, se encuentra el cuerpo central del ePortfolio en el que se muestra la documentación que el alumno ha seleccionado para mostrar. Y por último, se incluye un apartado de clausura que es una síntesis del aprendizaje del alumno en relación con los contenidos. En la elaboración del ePortfolio debe concretarse los siguientes aspectos: el autor del ePortfolio y la audiencia a la que va dirigido, los contenidos que se van a desarrollar, los objetivos que se pretenden conseguir y las competencias que se quieren desarrollar, la estructura y organización específica que va a tener y los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta. La elaboración de un ePortfolio por parte del alumno debe pasar por diferentes fases. La primera de ellas es la recogida de evidencias. Estas evidencias deben seleccionarse en función de los objetivos y competencias que se quieren lograr. Puede ser información de diferentes tipos de contenido, tareas que haya llevado a cabo en clase o información recopilada en diferentes soportes. En la segunda fase se procede a seleccionar aquellos trabajos mejor elaborados por el alumno para presentarlos al profesor y al resto de los compañeros. La tercera fase implica una reflexión sobre los trabajos que se han presentado como modo de lograr una evaluación y autoevaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para finalizar, se procede a ordenar toda la información que se va a incluir en el ePortfolio de forma creativa y se publica en el espacio creado para ello.